Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a la clase correspondiente de inglés. Permítame un segundo, ok, necesito solventar algo. ¿Me escuchan? Yes, teacher. De acuerdo. Bienvenidos una vez más a esta clase de inglés corporativo. El día de hoy, pues nosotros vamos a estar trabajando. ¿Me escuchan? Es que me está dando problemas ahora. Yes, I see. Ok, es que me está tirando un mensaje. ¿Qué sucede aquí? Buenas noches, chicos. Bien, el día de ahora vamos a estar trabajando nosotros en un par de ejercicios que, de hecho, pues dejamos pendientes el día de ayer con el tema de los modifiers. Y pues dijimos que este día, en la noche, vamos a estar trabajando estos ejercicios. No sé si ustedes se tomaron el tiempo de revisar los contenidos de los modifiers el día de ayer. ¿Sí? ¿No? Yo estuve viendo algunos, pero diferente de lo que nos mostró o de lo que está ahí en la plataforma. A ver, veamos. Quiero compartirles ahorita dónde está esta cosa. Les muestro ahorita mi pantalla donde encontramos pues, el tema de los modifiers. Vean aquí. Dígame, ¿qué encontró usted? ¿Mi teacher? Sí. Bueno, del tema que estuvo hablando ayer, estuve viendo un video donde estaba mencionando cómo poder unir alguna frase. Por ejemplo, estaba viendo lo que el video mostraba era cómo usar in, on, for, since, during, will y todo eso para en preposiciones. De eso fue lo que estuve viendo y para poder usar next to y lo demás, ¿verdad? Entonces explicaba de cómo poder utilizarlo en una oración y por ejemplo una oración que recuerdo era when did you arrive in London? Y otra era, por ejemplo, si no mal recuerdo, la voy a decir en español porque no la recuerdo en inglés. Mi casa está cerca del hospital. Eso fue un video, así fue lo que vi, teacher. Excelente, me gusta que pues seamos autodidactas. Prácticamente tiene relación con lo que nosotros estábamos viendo el día de ayer. Yo les decía, nosotros utilizamos las preposiciones con el propósito de conectar dos cosas, ¿sí? Si nosotros decíamos y poníamos el ejemplo el día de ayer, hablamos de una ciudad donde se encuentran pues diferentes lugares específicos, biblioteca, museo, alcaldía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros podemos enlazar o dar una indicación haciendo el uso de las preposiciones porque enlazamos un lugar con otro para hacer referencias. Por ejemplo, les decía yo en español, ¿verdad? Nosotros podemos decir, la alcaldía está cruzando el museo, ¿sí? Yo estoy dando una indicación. Estoy enlazando una cosa con otra haciendo uso de las preposiciones. O decía, por ejemplo, la biblioteca está a la par de el museo, ¿sí? El parque está enfrente de la alcaldía. Nosotros utilizamos ese tipo de frases para enlazar una cosa con la otra. No sé si me voy a entender el propósito, con el propósito de las preposiciones.
Sí, teacher. Vale, muy bien. Sí. Excelente. Vale, les voy a poner una actividad ahorita, que es lo que les quería mostrar desde un principio, sobre el uso de las preposiciones. Es un ejercicio, pues, que les va a ayudar muchísimo para practicarlo. Déjenme, bueno, voy a dejar de compartir y les voy a compartir únicamente la parte de la plataforma. Un segundito. Aquí están las prepositions. Esto va a ser un repaso nada más para que podamos practicar. Me parece ser que ya les había compartido este enlace, pero necesitamos enlazarlo, hacer un pequeño repaso sobre eso. Les estoy compartiendo el enlace ahorita, aquí en el chat. ¿Lo pueden visualizar? Yes, teacher. Vale. Estoy compartiendo ahorita parte de mi pantalla para que podamos revisar un poco de qué va el ejercicio. Bien. Este ejercicio, pues, es bastante sencillo. Es la misma página que ustedes ya han venido trabajando anteriormente. Nosotros tenemos algo que se le conoce como prepositional place. Los prepositional place nos permiten a nosotros también identificar dónde vamos o qué vamos a enlazar dentro de una oración. Revisemos la primera oración que se muestra aquí. Dice, put the plant on the left of the sofa. Estamos enlazando nosotros la planta con el sofá. ¿Dónde debemos colocar nosotros la planta? A la izquierda. Izquierda. A la izquierda. Izquierda del sofá. Ok, a la izquierda del sofá. Muy bien, entonces venimos y lo colocamos. Sería... izquierda, mi izquierda. Ok. Muy bien. Siguiente oración. Put the remote under the sofa. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar la preposición que se nos está dando ahí y colocamos nosotros la imagen, bueno, en este caso el dispositivo que se nos vaya mostrando, perdón. Abajo del sofá. Under the sofa. Y así sucesivamente nosotros vamos colocando los dispositivos o de acuerdo a lo que se nos vaya mostrando, ¿de acuerdo? Abajo de la silla. Ok, on the right of the chair. Ok. A la derecha. No, aquí tiene que derecha del sofá. Oh, a la derecha. Desde la derecha. Put it on the right. Put the t-shirts in front of the sofa. Ok. Vayamos completando todos estos ejercicios. Son cinco rondas. Cinco oraciones por cada ronda. Son 9 rondas. Intentemos obtener el mejor puntaje que sea posible. ¿De acuerdo? Sin equivocarnos. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Ya estamos practicando. Hay personas que están diciendo, por ejemplo, Elsa, que solo estará de oyente, y Miguel, que tiene problemas de... Sí, ya he tomado nota de ellos y lo dejaron ahí en el chat de Zoom. Ok. Muchas gracias por informarme también. Teacher. Dígame. ¿Y podría cerrar los micrófonos, por favor? Sí, claro. Déjeme un segundo. Déjeme un segundo. Vamos a ver. Creo que todos están cerrados, si no me equivoco.
Todos estamos trabajando. ¿Hay alguien que haya tenido algún problema con la página? Bien, solo dos minutitos más y regresamos, ¿de acuerdo? Okay, time is over. Time is over. So everyone close the app. No, and you can go to this button that it says score. So you're gonna find there what was your score at the end, okay? Pueden revisar ustedes su puntaje en el botón que dice score cuando nosotros ya pues dejamos de trabajar en la página web, okay? Bien, esto lo pueden continuar trabajando ustedes, simplemente pues es para practicar un poco acerca de las proposiciones que nosotros tenemos en inglés. Déjenme compartirles en este momento a ustedes parte del tema que nosotros vamos a estar trabajando esta noche. So, here we have, we're going to move to the section number 5, and here we have the topic that it says, have you ever ridden a camel? Okay, have you ever ride a camel? Okay, let me just share my screen with you, because we're not going to see this lesson objective. So, take a look at the topic. Okay, it says, have you ever ridden a camel? That's great, right? Let's take a look at this. It says, in this session, you will learn about present perfect. Present perfect is put in practice during the conversation. So we have now a conversation where we're going to find structures about the uses of present perfect. But before going to this video, what we're going to do is to, one moment, okay. Is to just review the information about the present perfect. Okay, for that reason, I'm going to share my whiteboard and we are going to work on this part, present perfect. What comes to your mind when we said present perfect? Nothing? Or do we have an idea? What do you know about present perfect? ¿Qué sabemos del presente perfecto? ¿Ya lo han estudiado anteriormente? Sí, no. No, primera vez. Vaya, primera vez. El presente perfecto es una estructura que nosotros utilizamos para construir oraciones. Que viene siendo un poco similar a las estructuras que hemos estado trabajando anteriormente de presente simple, presente continuo, pasado simple, ¿ok? El día de hoy nosotros vamos a utilizar una estructura que se le conoce
como el presente perfecto. Bien, como todas las estructuras diferentes, déjame un segundo, ¿qué está sucediendo aquí? Ah, me están enviando las capturas. Perfecto, gracias. Un segundito, por favor. Aquí, perfecto. Bien, en el presente perfecto nosotros tenemos una estructura, tenemos tres formas diferentes, perdón. Dentro de esa estructura hay tres formas diferentes que nosotros ya las conocemos. De hecho, estamos hablando de la forma afirmativa de una oración, la forma negativa de una oración y la forma interrogativa. ¿Okay? Son tres formas para construir oraciones utilizando un tiempo específico. En este caso, vamos a ver el día de hoy el present perfect. ¿Okay? Ahora, ¿cómo construimos un presente perfecto en inglés? ¿Cómo sería una oración haciendo uso de esta estructura? Comencemos primero por la forma afirmativa. Voy a escribirlo por aquí. Affirmative form. Okay, affirmative form. Una estructura del presente perfecto en su forma afirmativa contiene dentro, si lo vemos siempre, si lo vemos desde una fórmula, ¿verdad? Contiene un sujeto. En este caso vamos a escribir subject. Bien, incluimos nosotros un verbo auxiliar, que en este caso es el que nos va a permitir hacer uso de los verbos en pasado participio, que son los verbos que vamos a estar utilizando de forma, perdón, les digo, de verbos principales que vamos a estar utilizando dentro de la oración. ¿Cuál sería en este caso ese verbo auxiliar? El verbo have. De hecho, tiene dos formas. Uno es have para primera, segunda y tercera persona, plural. Y el otro es has, que se utiliza para tercera persona, singular. Muy bien. Aquí vamos a utilizar el past participle. Okay. El pasado participio, ¿sí? Como lo conocemos nosotros en español. Seguido de eso, nosotros vamos a utilizar ¿el qué? El complement. El complement, exactamente. Ahí tenemos nosotros la primer fórmula, la primera estructura de oración para el presente perfecto en su forma afirmativa. Bastante sencillo. Sujeto, verbo auxiliar have, has, pasado participio y complemento. Bien, el equivalente en español, ¿cuál sería? Si nosotros queremos construir una oración utilizando este formato en español, sería lo mismo decir yo he caminado en el parque. Yo he caminado en el parque. Una oración que está construida en base a esta estructura. Pues este sería el equivalente que nosotros vamos a trasladar al inglés. Ahora, ¿sucede qué? Pues nosotros las conjugaciones del verbo para el verbo auxiliar pues es bastante sencillo, solamente tenemos dos, el have y el has. Ahora, cuando nosotros vamos a construir una oración y vamos a hacer uso del pasado participio, este verbo, el significado de este verbo, va a cambiar. Ya anteriormente hemos visto, me imagino, las tres formas que tiene un verbo cuando lo escribimos en pasado. Es el pasado, perdón, que es el presente, su forma base, ¿verdad? El pasado simple y el pasado participio. Hay dos tipos de verbo. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan cuáles son esos dos tipos de verbo? ¿Sí? ¿No? Regulares. Regulares e irregulares. Perfecto, excelente, gracias.
Bien, tenemos dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Ahora bien, los regulares es bastante sencillo. Ya sea en pasado simple o en pasado participio, nosotros simplemente le agregamos ed, sea este, cual sea pues, el que estemos utilizando. Si es pasado participio, ed al final. Si es pasado simple, ed al final. Chévere, no nos complicamos mucho con esos verbos. Ahora bien, con los verbos irregulares. Sí, hay muchos de estos tienen una estructura completamente diferente al que nosotros utilizamos en el pasado simple. ¿Sí? Porque este cambia. Les doy un ejemplo de ello. Vamos a ver, ¿qué verbo podemos mencionar ahorita? El verbo speak. No, speak. Ahí está. Speak. ¿Ok? ¿Qué significa? Hablar. Hablar. Esa sería nuestra forma base. Ahora, ¿cómo lo transformamos nosotros a un pasado simple? Agregándole de. ¿Será? ¿O debemos ver su estructura? ¿Cómo decimos nosotros hablé en inglés? Ah, es que es irregular, ¿verdad? Ajá, es un verbo irregular. Bien, aquí lo tenemos nosotros en pasado. Speak, en pasado simple sería spoke. Ahora, ¿cuál sería la estructura del pasado participio? Spoken. Oh. Excelente, muy bien, María. Spoken. Si ustedes observan, hay tres formas diferentes. Esto ocurre únicamente en los verbos irregulares, ¿sí? Tenemos una forma base, tenemos un pasado simple y tenemos un pasado participio. Ahora, este pasado participio es el que nosotros vamos a estar utilizando. Este que está aquí, que tenemos en pantalla, es el que vamos a tomar para este tipo de oración, que le conocemos como presente perfecto. Construyamos oraciones entonces. Veamos ejemplos de ello. ¿Cómo podemos construir nosotros una oración con esta forma? Bien sencillo. Dígame un sujeto. ¿Puede ser pronombre o no? You. Okay. You. Perdón. You. Okay. Hey. Vamos a utilizar. ¿Qué forma vamos a utilizar? Have or has? Have. ¿Verdad? Ahora, díganme un verbo que lo utilicemos nosotros en pasado participio y que sea de hecho un verbo irregular, que no sea spoken, porque ese ya lo tenemos ahí. Hablar. Teacher, no sé cómo se pronuncia, pero uno que es L-I-G-H-T. L-I-G-H-T. Light. Luz. Ese no es verbo. ¿Se puede usar como verbo? No. Según lo que vi, estaba viendo que se puede usar como verbo, pero bueno. No sé si ahí se puede, pero no en esta estructura. No en esta estructura. Sí se puede utilizar, pero no en esta estructura específica. Okay. Y no es tan común utilizar ese verbo, porque tenemos otro para ese propósito. Pero este sí, se puede. Teacher, a lo mejor es el verbo lodging. Podemos utilizar teacher también ahí el verbo cleaning. Perdón. Logging. ¿Qué? ¿La edad? No, lo vio. Lo estaba yo buscando la página y está. Lo he leído. Loud. You mean loud. Yes. Buscando la página para teacher, puede apagar los micrófonos que se yo no era muy viejo. Sí, de menos segundo.
Vale. Sí, vamos a hacer lo siguiente, para que tengamos un poquito más de información de dónde tomar los verbos en pasado participio. Les voy a compartir ahorita un enlace. Con esto, pues, vamos a poder identificar de forma más fácil cuáles son los verbos irregulares. Y vamos a ver, irregular words. Denme un segundito. Vamos a compartirles esto. No, es esto. Vale, revisen esta página. Y de aquí estemos tomando nosotros los ejemplos para esta estructura. ¿De acuerdo? Pueden buscar ustedes. El significado de ellos en español también. Entonces está el grupo. Aquí está el grupo. Vale. Ahí está. Revísenlos. Ese es un listado de verbos irregulares. Vean este listado y utilicemos uno de ellos. Tal vez ya conocen alguno de ustedes en el presente, en su forma base, ¿verdad? Perdón. En su forma base. Es un listado bastante pequeño. ¿Conocen el significado de alguno de esos verbos? Podríamos usar play, teacher. ¿Cuál? ¿Perdón? Play. Played. Played. Played, en este caso, es un verbo regular. Ahorita necesito verbos irregulares, porque played en pasado. Vale, ajá, solamente termino esto. El played en pasado simple y en pasado, perdón, en pasado simple y en pasado participio, siempre va a ser played, o sea, siempre va a terminar en ed. Los que debemos tener mucho cuidado a la hora de escribirlo son los verbos irregulares. Muy bien, ese sí es un verbo. Irregular. Vamos a ver. Lo voy a escribir ahorita. Un segundo. HT. Ahí está. En español, ¿qué significa? Comprar. ¿Comprar? ¿Eso significa? Comprado. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo? ¿Perdón? Comprado. Comprado. Ajá, comprado. Se traduce comprado. Ahora bien, si nosotros escuchamos esa palabra de comprado, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Pues sucede que este verbo por sí solo en pasado participio nosotros no lo podemos utilizar en estructuras como pasado simple, presente simple, porque no va a tener sentido, ¿sí? Solo por ser el muy verbo en pasado participio y lo unimos nosotros a un sujeto, no tiene sentido. Es como que yo diga, yo he comprado 3 camisas. ¿Verdad que no tiene forma de ser esa estructura, esa oración? Ahora, si yo utilizo el auxiliar, que en este caso es el have y el has, sucede lo mismo en inglés y en español. Yo puedo decir, yo he comprado 3 camisas. Y ahí sí ya tiene sentido la oración. ¿Sí? Pero la estructura se va a mantener en pasado participio siempre. ¿Sí? ¿Verdad que es bastante, bastante sencillo cómo construimos este tipo de oraciones? En la forma afirmativa. ¿Sí? ¿No? Está complicado. Algo fácil, teacher. Está muy fácil así, ¿verdad? Vale, tenemos esa es la primera estructura. Esa es en la forma afirmativa. Sujeto, verbo auxiliar, verbo basado en participio y el complemento. Vamos a agregarle un complemento aquí. You have bought a car, le vamos a poner. You have bought a car. Tú has comprado un carro. Tú has comprado un carro. Una oración en
Presente perfecto, forma afirmativa. Bien. ¿Tomaron nota de eso? ¿Sí? ¿No? Vale, perfecto. Pasemos ahora a la siguiente estructura. En este caso, nosotros vamos, denme un segundito. Vamos a utilizar la forma negativa. Vamos a decir nosotros negative, perdón, en mayúsculas. Negative form. Forma negativa. Bastante pues sencillo hacer el cambio en esta, en este tipo de oración. Aquí simplemente es agregarle, miren, el not. Ya tenemos la oración. Esta es una oración en forma de presente perfecto, forma negativa, ¿sí? Simplemente es agregarle el not después del verbo auxiliar, después de have, ¿sí? Y ya tenemos una oración en forma negativa, por supuesto. Bastante sencillo, ¿verdad? Ajá, utilizamos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Decíamos, you have not bought a car. Traducido al español, ¿qué estaríamos diciendo entonces? Tú no compraste un carro. Tú no compraste. Tú no has comprado. Tú no has comprado, exactamente. Tú no has comprado un carro. ¿Ok? ¿Puedes poner, escribir un ejemplo ahí para claro, por supuesto. Diferente, por favor. Sí, claro, claro, por supuesto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escribir. Josh. Voy a escribirlo en minúscula, perdón. Joshua. Has. Not a the credit card. Okay. Joshua has not paid the credit card. Una oración en forma negativa, haciendo uso del presente perfecto. El presente perfecto es muy utilizado en inglés. ¿Sí? E incluso nosotros en español también tendemos a utilizar este tipo de oraciones. ¿Sí? Yo no he ido al supermercado, yo no he trabajado esta tarde. ¿Sí? Yo he estudiado para el examen. Son expresiones que en su momento surgen utilizando esta estructura. ¿Sí? Es bastante común. Aquí tenemos el ejemplo. Joshua no ha pagado la tarjeta de crédito. Joshua has not paid the credit card. ¿Sí queda claro el ejemplo? Simplemente es agregarle el not, básicamente. Y eso es todo. Tengan cuidado. Dígame. En este caso no hay contracción. Sí se puede hacer contracciones. Así es. Sí se pueden hacer. Aquí nosotros podemos decir haven't. De esta forma, haven't. O podemos decir también nosotros hasn't. Ahí están las dos formas. Perdón. Esta es la otra. Hasn't. Haven't and hasn't. Dependiendo el sujeto que nosotros utilicemos, ¿verdad? Si es tercera persona singular, hasn't. Si es primera, segunda y tercera persona plural, haven't. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Yes. Yes. Incluso si nosotros regresamos un poco atrás con la, con la oración que teníamos, se puede hacer una contracción con el sujeto. Podemos decir lo siguiente: you've, okay? You've paid the bill. Okay? You've paid the bill. You've pay the bill. Esa va a ser una contracción también que nosotros podemos utilizar en la forma afirmativa. ¿Sí? Utilizar sujeto más
el verbo auxiliar. Am, ojo con esto, porque muchas veces también hemos visto oraciones similares a esta, donde tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Déjenme pensar un verbo. Driver. Vamos a utilizar driver. Limpiar. Cleaning. Ahí vamos. Ahí. Eso es lo que les quiero explicar ahorita. He's driving the car. Este tipo de oraciones, ojo con esto, mucho cuidado. Porque cuando nosotros tenemos el verbo en pasado participio, ¿sí? El his, nosotros lo vamos a, si no lo utilizáramos con contracciones, lo vamos a leer de la siguiente manera. He has driven the car. ¿Sí? Que es la forma pues, más larga de hacerlo. Muchas veces nos confundimos y pensamos que cuando tenemos este tipo de contracción, dice, he's driving. He is, ¿verdad? De muchas veces se suele confundir ese tipo de contracción. Pero, ¿cómo lo vamos a identificar nosotros? Que no es el is el que estamos utilizando. Por el verbo. Por el verbo. Exactamente. Si el verbo está en pasado participio, ya sabemos que significa has y no is. ¿Sí? Si nosotros estuviésemos utilizando un is, ¿cuál sería la estructura del verbo? Drive, nada más. Drive. No, si estuviésemos utilizando is, he is, sería drive. Driving. Ah, ¿verdad? Driving. Sí, cuando nosotros utilizamos el verbo to be y utilizamos un verbo, como. En este caso, en forma continua, pues simplemente le agregamos el ing. Así que ahí tienen ustedes esa diferencia, ¿verdad? ¿Vamos a encontrar este tipo de oraciones? Sí, porque hay muchas que nosotros podemos ver en los libros. Pero si el verbo está en pasado participio, significa has. ¿Ok? Has. Y la pronunciación, teacher, es igual. Sí. Igual. Exactamente, es la misma. ¿Sí? Pronunciación es la misma. He's driving the car. He is driving the car. ¿Sí? Es la misma pronunciación. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. La última forma. Fórmula, perdón. En un segundito. Vamos. Ahí está. ¿Cuál sería la última forma? Interrogative. Question. Interrogative. Perfecto. Vamos a escribir las mayúsculas. Interrogative. Ok. Aquí nosotros le vamos a quitar. Le vamos a quitar el not. Esto no lo vamos a necesitar en la forma interrogativa. El has in. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nosotros este has. Y el have, el auxiliar, vamos a colocar al inicio, vamos a utilizar el sujeto, esto lo eliminamos de aquí, perdón. Y por último, le agregamos el signo de interrogación. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros la estructura del presente perfecto en su forma en su forma interrogativa. Aquí está bastante fácil, ¿verdad? Rearmar esta oración. Eliminamos el not, ¿verdad? Tenemos ahí el participio, complemento. Este has, nosotros lo vamos a mover al principio. Vamos a escribir. Perdón. Vamos a escribir. Inicial mayúscula. Ahí está. Y le vamos a agregar el qué, el signo de interrogación. Y ahí tenemos un ejemplo. ¿Has Joshua paid the credit card? Es una pregunta. Ahora, ¿cómo contestamos este tipo de preguntas nosotros?
¿Cuáles serían las dos posibles respuestas? Yes. Yes, no. No. Okay. Yes, no. Ajá. ¿Y será que solo contestamos yes en inglés? No. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Decimos? Yes, I have. Yes. En este caso, ¿cómo estamos? Estamos utilizando una tercera persona y. I have. He has. He has. Muy bien. ¿O no? He hasn't. Okay. He hasn't paid. Nosotros queremos extender pues, la información. Decimos la oración completa. Yes, he has paid the credit card. O no, he hasn't paid the credit card. Okay. Son formas que nosotros tenemos para responder. Recuerden. Cuando damos una respuesta de sí o no a una pregunta que tiene un auxiliar, nosotros siempre vamos a utilizar ese auxiliar, ¿sí? Bien, ¿queda claro hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Sí. Vale, entonces vamos a desarrollar ahorita un pequeño ejercicio. Déjenme compartirles a ustedes este material. Present perfect. Tonight, worship. En un segundo, quiero ver si. Está generando ahorita. Déjame un segundo, por favor. Aquí está. Vaya, les comparto este material para que ustedes lo trabajen. Aquí vamos a poner en práctica dos formas. La forma positiva y la forma negativa. Ahora, ojo con eso. Verifiquen si el verbo que está ahí es un verbo regular o es un verbo irregular. Si es un verbo regular, ¿qué vamos a hacer? Solo agregar ed. Exactamente. Si es un verbo irregular, pues busquemos el pasado participio de ese verbo irregular. Trabajemos este ejercicio ahorita. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En parejas, vamos a ir revisando cada una de las oraciones. Ustedes discuten si es un verbo regular o es un verbo irregular, de acuerdo pues, al conocimiento que ustedes tienen. Y luego, cuando ya esté terminado, pues simplemente le hacen una captura y lo envían con ambos nombres, ¿de acuerdo? Ok. Ahorita voy a asignar de forma automática los equipos. Empecemos a trabajar entonces. Les voy a enviar la solicitud ahorita, por favor, acéptenla y si hay tres en el equipo, pues trabajen los tres. Good night. No, perdón, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. ¿Alguien tiene para compartir pantalla?
Bueno, yo soy del teléfono, pero ahorita no tengo abierto. El otro es que como tengo algo mal a la conexión, no me carga. Bien, veo que muchos se quedaron aquí en el main room. ¿Está todo bien? Teacher, lo siento, soy Carlos Villalobos, en este momento aún estoy trabajando, estoy de oyente. Ah, sí, sí, vale, perfecto. No, no, no lo decía por ustedes, que hay otros que están aquí, Carlos, no se preocupe. Ya leí su mensaje anteriormente. No sé si quiere, hacemos, ¿puedo hacer yo las positivas o hacer las negativas o al revés? Así como usted dijo. Teacher, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Es que lo que pasa es que en el link que nos mandó, bueno, al principio no me cargaba, pero me aparecen unos ejercicios que supongo que esos son, que dice oraciones positivas, negativas. Solamente eso es lo que vamos a hacer. Solamente eso es lo que vamos a hacer. Ah, ok. ¿Y le vamos a enviar la captura o cómo? Sí, me van a enviar una captura a WhatsApp con sus con ambos nombres. El suyo, Natalie, y el de Magdalena. Ok. Gracias. ¿No? Sí, ajá, I have, porque have es para... Es cierto, have es para he, she's, perdón, has. Ajá, I have. Bueno, she y has. El verbo study es un verbo regular. Solo que quiero ver la lista ahí. Está bien. Es que me cuesta aún identificar eso de... Está bien. ¿Cómo cambia? Pero si es pasado... Es estudio, se escribe estudio. Y si es pasado participio, también se escribe igual. Ah, pero eso está en de la rutina. Ajá. Ah, pues sí. Sí. Estudio. I have studio. Así lo pondríamos. Sí, eso póngales. Segura. Entonces, en el pasado, o sea, el verbo del pasado es igual, es el mismo que en el participio. Sí. Es que sí me confunde un poco eso. Son distintas, creo. Entonces, sí cambia. Eso es lo que estoy revisando en esta... lista que tengo.
impresa de verbos. Porque saber si está el teacher por acá. Si está conectada, pero no sé si estará por acá para preguntarle. Bien, por ahí escuché que decía recording in progress. Quiere decir que él ingresó ahorita. Pero a nuestro si... grupo. Le podemos consultar porque. Teacher, está por acá. Y estoy, madre. Bueno, sigamos con la otra. Sigamos con la otra porque si no, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. She sería has, ¿verdad? Sí. Creo que ya contestó el teacher. Teacher. Sí, es que tenía el micrófono apagado, disculpe. Dígame. Okay. Es que tenemos una consulta. Si el verbo en participio es exactamente igual que en pasado. O sea, depende qué tipo de verbo sea. Yo les decía, si es un verbo regular, pasado participio sería en ed también, o sea, en pasado simple. Ajá. Y en pasado participio terminaría en ed. De acuerdo. Ambos. Si es irregular, entonces ahí sí tenemos que revisar. Exacto. Porque en pasado simple es de una forma y en pasado participio es de otra forma. Ok, es que este tema sí me está costando un poquito como comprenderlo. Uh-huh. Pero lo que voy a volver a hacer es volver a ver la clase para que me quede claro. Uh-huh. Después cuando ya la suba. Entonces, de acuerdo. Está ahí, creo que es regular. Sí. Uh-huh. It sí es irregular, entonces es así. Sí, el study es un verbo regular. Entonces, en pasado participio, ¿cómo terminaría? ED. ED, exactamente. Muy bien. Ok. Entonces, it sí es irregular. Entonces, quiero ver la lista por acá. Busquen ahí, busquen incluso en internet, pueden buscar. Pasado participio del verbo it. ¿Irem se pronuncia? Irem. Irem. Ok, Irem. EATEN, compañera. ¿Cómo? No sé si ya la tiene por ahí. Se la estoy dictando. ¿Cómo se escribe? EATEN. Irem. Me dijo EATEN. La E y la N, le falta ahí. Ah. Miren. En take. No, tres. Ahí es verb to be. Pero a ver. Bien, lo saqué ahorita porque, lastimosamente, pues el tiempo se nos estaba terminando. Solo nos quedan 2 minutitos, de hecho. Les quería compartir, pues en este ejercicio nosotros tenemos las estructuras ya establecidas, de hecho, para el uso de los pronombres más la estructura del presente perfecto. Si ustedes observan ahí, pues es lo mismo que yo les he compartido. Solamente aclarar un punto, y que es en el que quiero que no se me vayan a perder. Cuando nosotros tenemos un verbo regular, si nosotros escribimos en pasado simple y en pasado participio, el verbo, ambos terminan en ed. Pasado simple termina en ed, pasado participio termina en ed. ¿Cuándo? Si es un verbo regular. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de verbos irregulares, entonces ahí sí. Nosotros debemos identificar cómo se escribe en pasado simple y cómo se escribe en pasado participio, ¿sí? Les dejo ese dato, pues, para que no nos vayamos a confundir a la hora de las estructuras en inglés, porque muchas veces, pues, podemos pensar que se pueden escribir de la misma manera, y no. En los irregulares no sucede eso, en los regulares sí.
ellos terminan en ED. Bien, dicho esto, en sus pantallas están viendo ustedes la forma la forma afirmativa y la forma negativa de estas oraciones. Pueden echarle un vistazo a eso. También lo tienen ustedes en el enlace que yo les compartí. Si no lo lograron terminar, termínenlo, compártanse entre ustedes la información, o si se dividieron el trabajo, yo voy a hacer las positivas, perdón, yo voy a hacer las afirmativas y yo voy a hacer las negativas, pues envíen ambas partes. El que hizo las negativas, envíe las negativas, y el que hizo las afirmativas, que envíe las afirmativas. ¿De acuerdo? Eso es todo por ahora. Por esta noche, pues, vamos a cerrar la videoconferencia y estaríamos trabajando el siguiente tema el próximo día lunes, siempre a las 8 de la noche. Vamos a estar iniciando. Si hay alguna pregunta que ustedes si quieren que les aclare, escríbanme. Pueden hacerlo por medio del chat grupal que tenemos, o lo pueden hacer de forma directa. Yo con todo gusto voy a estar en la disponibilidad de contestarles. ¿De acuerdo? Yes, teacher. Muy bien. ¿Podríamos reforzar esta clase el lunes? Claro, por supuesto que sí, la vamos a reforzar, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien. Bien, de momento decirles pues, pasen una feliz noche, un feliz fin de semana, porque nos vamos a ver de aquí hasta el próximo lunes. Vayan a la playa. Dígame. Vayan a la playa, por favor. Vayan a la playa, sí, vayan a la playa. Sí, más no, espérense, las vacaciones de agosto ya van a ser, de esta semana que estamos a 10 días, creo, más o menos, 11 días. Así que tranquilos, ¿sí? Luego disfrutan en las vacaciones de agosto. Pasen buenas noches, cuídense todos, bendiciones. Buenas noches. Night. Bye. Buenas noches.